Y en otra información, el secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Augusto Barrera, renunció a su cargo. Barrera publicó en su cuenta personal de Twitter lo siguiente: mi gratitud a los colegas del gabinete, la comunidad universitaria, científica y sectores productivos, a los funcionarios de la Secretaría de Educación Superior, a las autoridades y miembros del CES y del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior por el trabajo comprometido y unitario de estos meses. Los logros alcanzados son gracias a ello, añadió Barrera, quien dijo además: después de estos 14 meses frente a Educación Superior he presentado mi renuncia. Actuaré como siempre leal a mis convicciones. Agradezco a Lenín Moreno por la oportunidad y a toda la comunidad universitaria y científica del país por su apoyo y compromiso. En horas de la tarde, Rubén Flores anunció en su cuenta de Twitter su salida del Ministerio de Agricultura a través de un mensaje. Dijo lo siguiente: he presentado mi renuncia a la presidencia de Ban Ecuador, BP y al Ministerio de Agricultura. Agradezco la oportunidad y confianza a Lenín Moreno. Quiero también agradecer a mi equipo de trabajo por el compromiso y apoyo en este desafío. Finalmente, y el más relevante agradecimiento a los líderes, pequeños productores, también organizaciones sociales y los agroempresarios que han apoyado con autenticidad la política agrícola, objetiva y diferenciada hacia el pago de la deuda agropecuaria. Es el mensaje que publicó Rubén Flores.